Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura llamada Introducción a la Computación. Esta será nuestra última clase, nuestro último encuentro por este semestre. Vamos a comenzar con este último tema. Recuerden que durante todo el transcurso de lo que ha sido esta asignatura, hemos venido hablando de la arquitectura del computador, sobre cómo está compuesto el sistema operativo, e incluyendo las carpetas, ese sistema de archivos y carpetas que posee nuestro computador, que muchas veces nosotros pues tenemos que conocer, tenemos que saber bien realmente en dónde vamos a guardar nuestros archivos, cuáles son las carpetas en las cuales guardaremos nuestros archivos. Y ahora pues en este tema, en esta nueva oportunidad y en este nuevo encuentro, nuestro tema del día de hoy será la seguridad de la información. En este tema de seguridad de la información hay algo que les voy a recomendar y les voy a recargar mucho, es con respecto a las claves, con respecto a la seguridad, con respecto a todo lo relacionado con lo que es la seguridad. De repente muchos de nosotros utilizamos lo que son el correo electrónico, utilizamos muchas veces de repente diferentes carpetas sin una mínima seguridad. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado respecto a lo que es la seguridad. Primero que todo, tenemos una definición de lo que es seguridad. Digamos lo que es el objeto de estudio de las ciencias de la seguridad. Es un campo de estudio interdisciplinario centrado en la evaluación, gestión y prevención de los riesgos, materia humana, ambiental u otras índoles. Es allí donde entramos nosotros, en la área de la informática, en las otras índoles. Es decir, en la parte de la informática, tenemos que estar muy conscientes de lo que es la seguridad, lo que es en términos la seguridad de la información. Observen aquí lo siguiente, el término seguridad proviene del latín securitas, que se traduce estar sin cuidado, o sea, sentirse a salvo, y comúnmente lo empleamos en un sentido muy singular de las ausencias de los riesgos o de los peligros. En este caso, hay que tener muy claro lo que es la seguridad. Hay que tener muy claro que viene siendo también ese sentimiento que tenemos los seres humanos de estar en un sitio que sea totalmente en buenas condiciones, un sitio donde puedas realizar tus actividades sin ningún inconveniente. Es por ello que la seguridad en el aspecto de la información es esencial, porque nosotros tenemos que tener esa seguridad al momento de poder realizar cualquier actividad en nuestro computador, sea crear un archivo, realizar alguna gestión de cuentas, alguna gestión de redes o incluso conectarnos vía internet. Recuerden que en la actualidad la seguridad de la información está siendo muy vulnerable, especialmente en las redes sociales. Creo que nosotros muchos nos hemos acordado de estos casos que sucedieron a lo largo del año, incluso en años anteriores, con respecto a las violaciones de seguridad que han tenido las redes sociales como Facebook, Instagram e incluso WhatsApp, esas caídas que han habido a nivel mundial. Vamos a centrarnos un poco más en el tema, en lo que es la seguridad de la información, que dice que es el conjunto de medidas y técnicas utilizadas para controlar y salvaguardar todos los datos que se manejan dentro de la organización y asegurar que los datos no salgan del sistema. Observen que aquí yo estoy colocando en negritas lo que es manejar dentro de la organización y asegurar los datos que no salgan del sistema. Es decir, la seguridad de la información se va a referir a que nada salga de nuestra organización sin que nosotros lo permitamos. Es decir, hay que mantener todo bajo claves y bajo seguridad. Continuamos con esta parte. Es pieza clave que emplean las empresas que puedan llevar a cabo sus operaciones, ya que los datos que se manejan son esenciales para la actividad que desarrollan. Recuerden que toda empresa tiene siempre su información sensible, información que va a manejar únicamente dicha empresa. ¿Para qué? Para poder realizar cualquier operación. Recuerden que hay empresas tan grandes, voy a ir con el ejemplo de un banco, un ejemplo que fue citado por mi parte. Recuerden el caso de los bancos a nivel nacional, o sea, a nivel internacional. Ellos manejan una gran cartera de clientes e incluso manejan cuentas, no solamente aquí en Venezuela, que se manejan cuentas en dólares netamente muy pequeñas. Hay cuentas en dólares de miles y de millones de dólares a nivel mundial. Y por lo tanto, los bancos a nivel internacional o incluso a nivel nacional tienen que garantizarle al cliente la seguridad y la integridad de su dinero e incluso la integridad de sus datos dentro de la misma base de datos. Es decir, no pueden permitir que cualquier hacker o cualquier persona
vaya a ingresar a sus sistemas, especialmente a su base de datos, y violentar la información integral de cada uno de sus usuarios o de sus clientes. Muchas de las palabras que hoy vamos a conocer va a ser hacker, vamos a conocer también un poquito esa palabra crack, que se utiliza mucho, hemos escuchado mucho que los jóvenes ahora yo soy un crack, pero realmente no sabemos, no conocemos realmente qué es un crack. E incluso le preguntamos a los muchachos, incluso a los niños, a los adolescentes, ¿qué es un crack? Y ellos van a decir que soy experto, que soy bueno en esto, que soy aquello. Pero hay que también nosotros conocer y manejar esa información, esa terminología de manera básica. ¿Para qué? Para el día de mañana nosotros en una empresa manejarnos de manera correcta. Ustedes, mis futuros licenciados en la parte de administración y contaduría, tienen que manejar esa terminología correcta, manejar aspectos que son en lo del área de la computación. Sí. Gracias. ¿Dónde es? Gracias. Ok, me disculpan un momento. Vamos a tener que tener cuidado mucho también con esa terminología y con la parte de la seguridad de la información. Ahora, ¿en qué se basa la seguridad de la información? Algo que es muy indispensable. ¿En qué nos vamos a basar? La seguridad de la información se basa en cuatro pilares. ¿Cuáles son estos pilares? La disponibilidad, acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta privacidad, evitar caídas del sistema que permitan accesos ilegales para impedir el acceso al correo electrónico, por ejemplo. Las caídas, cuando se habla de caídas, quiere decir cuando un sistema dejó de funcionar, sea por un hackeo o sea por un problema de electricidad o cualquier otra índole. Las empresas normalmente tienen que garantizar que el funcionamiento de sus sistemas y el funcionamiento de sus servidores, como de su base de datos, sean las 24 horas al día, los 7 días a la semana y los 365 días del año. ¿Qué quiere decir esto? Que toda organización o toda empresa tiene que garantizar lo esencial dentro de un sistema de información. Debe garantizar que cualquier persona, a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, pueda entrar al sistema por su clave y por su usuario, ejemplo, en un banco. Lamentablemente aquí en Venezuela pues tenemos un horario para entrar a los bancos, pero a nivel internacional no se está manejando estos horarios. Se puede entrar 24 horas al día, los 7 días a la semana y los 365 días al año. Aquí se ha llevado a cabo que las operaciones bancarias tengan también un horario, tengan también un tiempo para esas transacciones. Normalmente, incluso a nivel mundial se está dando que las transacciones son prácticamente de manera automática. Por lo menos una transferencia, un depósito o cualquier otra índole. Pero realmente aquí en Venezuela, ¿qué está sucediendo y qué está pasando? Los sistemas actualmente de todos los bancos se manejan por un sistema, tienen sus servidores y su base de datos comúnmente normal. Estos sistemas trabajan los 365 días del año. Pero ¿qué pasa? Cada sistema está programado para trabajar por horarios. Es decir, los sistemas pueden aperturarse a partir de las 7 de la mañana, pero hasta aproximadamente las 10 de la noche, cuando llegan las 10 de la noche, o creo que son las 22 horas, hora militar, para el sistema, automáticamente él va a cerrar ese acceso a que los clientes puedan hacer transacciones, puedan hacer transferencias, depósitos, en fin. E incluso llega a un punto de que no permite el acceso a ningún cliente. Es decir, debido a que evitar de repente algún acceso ilegal o de repente algún hackeo. Las empresas tienen también sus políticas en la parte de sistemas, en la parte de información. La confidencialidad. La confidencialidad es información sensible solo para el personal autorizado. La información no debe llegar a personas o entidades que no estén autorizadas. Cuando se habla de confidencialidad, quiere decir que es algo confiable, que es algo que no puede saberse por todas las personas, sino simplemente son aquellos empleados o aquellos autorizados a tener un usuario y una contraseña. Recuerden que todo sistema debe tener obligatoriamente, al entrar una persona a la organización, se le debe garantizar un usuario y una contraseña para que pueda ingresar al sistema y realizar su trabajo. Pero también estas personas solamente van a tener disponibilidad al sistema en una pequeña cantidad de información. Por ejemplo, si tenemos una serie de subordinados en un departamento, ejemplo, departamento de recursos humanos. Resulta que tenemos a el licenciado de recursos humanos que viene siendo el jefe del departamento y tiene sus subordinados, pueden ser asistentes, secretarios, secretaria, en fin, cualquier otro cargo relacionado dentro del departamento. ¿Qué va a suceder cuando de repente un asistente va a ingresar al sistema?
no va a tener de repente esa cantidad de información, esa cantidad de accesos y no va a tener esa permisología, la palabra clave, permisología que le hablamos en la clase anterior. No va a tener ese acceso, esa permisología para ingresar al sistema. Pero en cambio, vamos a tener de repente aquella persona, aquel encargado o aquel de repente jefe del departamento que va a tener, digámoslo de esta manera, un usuario máster, un usuario principal que va a ingresar al sistema y va a poder ver no solamente la información que está realizando, sino también la información que realizaron sus subordinados para garantizar, coordinar o de repente, digámoslo de esta manera, va a supervisar que el trabajo se haya hecho o de repente garantizar nuevas actividades o nuevas tareas. Esta viene siendo parte de lo que viene siendo la confidencialidad. Ahora vamos con la integridad. La integridad es información correcta sin modificaciones, no autorizada, sin errores. Se protege frente a las vulnerabilidades externas o posibles errores humanos. Cuando se habla de integridad, quiere decir que toda esa información y todos esos datos que están dentro del sistema no pueden ser dañados, no pueden ser vulnerados. Son datos o son modificaciones o sistemas o informaciones que no pueden tener errores, incluso tanto externos como internos. Es decir, recuerden lo siguiente y siempre tengan algo presente. Los computadores no cometen errores. Quienes cometemos errores somos los seres humanos. Lo que pasa es que los seres humanos le programamos e indicamos alguna función de error al computador y este lo va a ejecutar. Normalmente nosotros siempre tenemos la excusa, nos escudamos, este computador tiene falla, este computador tiene un virus, este computador tiene un error, hay un error en el sistema, un error de configuración. Siempre va a pasar esto. Normalmente a esto le vamos a llamar siempre, muchos informáticos le decimos error capa 8. Es decir, este error capa 8 viene siendo error de configuración, error de, en fin, una serie de errores o una serie de problemas que de repente se traducen, es error humano. Normalmente siempre va a ser error humano. Tenemos que tener siempre ese cuidado y garantizar la integridad de la información. La autenticación. La autenticación es información procedente de un usuario, que es quien dice ser. Se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos es correcto. La autenticación es por lo menos cuando se comprueba o se garantiza que el usuario que estamos atendiendo o el usuario que está accediendo sea la persona correcta. Si ustedes han observado muy bien anteriormente, cuando íbamos a los bancos, eso todavía se está realizando, claro. Ya no es tanto como antes porque los depósitos físicos ya han sido desplazados. Hoy en día es la transferencia lo que está jugando. Pero realmente, cuando se va a un banco en la actualidad aquí en Venezuela y se va a retirar una cierta cantidad en dólares, se nos pide lo siguiente: se nos pide el documento de identidad, la cédula en este caso, y se nos va a pedir de repente, al momento de entregarnos ese dinero, es que la cédula repose sobre un pequeño dispositivo y que nos paremos frente a una cámara. Es decir, esta cámara que va a permitir que se grabe la persona, se grabe el rostro, se grabe cualquier expresión facial y compararla de repente con la fotografía que está en la cédula de identidad. E incluso muchas veces cuando nosotros firmamos aquellos vouchers de retiro, también se está haciendo esa comparación. La firma que está guardada en el sistema sea la misma que tiene cédula de identidad. Muchas veces esta es una manera de autenticación de información. Es la manera también correcta. Otra forma de autenticación de verdad puede ser algo más simple, algo más sencilla. Por ejemplo, en aquellas épocas más atrás o en actualidad, cuando se va a una discoteca, a un sitio nocturno, que normalmente el vigilante, aquellas personas, aquellos de repente que tienen esa pinta todavía de menor de edad, les piden la cédula de identidad solamente para confirmar que realmente sea la misma persona y tenga la edad que dice tener. Eso es una autenticación de información. Nos vamos ahora con la siguiente parte. Ahora vamos a hablar un poco sobre aquellas palabras o aquellas amenazas, aquellos riesgos, aquella vulnerabilidad que pueden tener la información. Primero vamos a hablar sobre la vulnerabilidad. ¿De qué se trata la vulnerabilidad? Se trata de una debilidad o fallo en un sistema de información que abre la puerta para que un atacante o una situación no prevista pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de los datos. Es decir, esa vulnerabilidad viene siendo aquella que en un primer lugar o en una primera instancia es la que va a poner en riesgo toda la información. Es decir, va a poner en riesgo todo lo que hemos hablado antes, como la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad que deben tener todos los datos dentro de la información o dentro de nuestro sistema de información. Nos vamos con las amenazas. Las amenazas dice que es una acción que
se aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Observen lo siguiente. Primero hablamos de vulnerabilidad y ahora de una amenaza directamente. La amenaza viene ligada a la vulnerabilidad. Cuando hay una vulnerabilidad, es más seguro que venga una amenaza a un delito, a un robo informático o cualquier otra índole. Hay que tener mucho cuidado de repente al momento de aperturar nuestros sistemas. Incluso hoy en la actualidad se está dando mucho la parte de estafas vía WhatsApp. Yo creo que muchos de nosotros nos han llegado ese mensaje: hola, soy María, hola, soy Pedro, hola, soy Juana, este es mi nuevo número, tal, 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 X, Y, Z. Realmente, pues, estos son, digámoslo de esta manera, estos delincuentes, estos hackers que están detrás de un teléfono celular pidiendo información, pidiendo de repente algún depósito por una venta, porque te ganaste una casa, porque es de un ministerio y te van a entregar de repente una vivienda, un vehículo. Realmente, esto no es así, esto no se maneja de esa manera. Actualmente, todo está informatizado y todo realmente se maneja a nivel de servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente todo mensaje que nos llegue a nosotros de información, sea sobre alguna promoción, algún premio o X o Y circunstancia, va a llegar desde un servidor y normalmente van a ser de 4 a 5 dígitos. Y siempre va a decir que es la empresa tal, 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 de una manera formal tiene un mensaje. No nos va a llegar a decir se ha ganado tal cosa, tal, no sé qué, por un número de celular privado. Nunca va a pasar ese problema. Simplemente va a llegar, es todo por un servidor. Vamos ahora a la última palabra que tenemos acá, que son los riesgos. El riesgo consiste en la probabilidad de que una amenaza explote en la vulnerabilidad de un activo de la información y, por lo tanto, dañe una organización. El riesgo viene después de la amenaza. Cuando se da la amenaza, viene el riesgo a que suceda de repente un ataque informático por parte de un virus, por parte de un hacker externo que quiera aprovecharse de la información o incluso robar cierta cantidad de información o cierta cantidad de dinero de una cuenta bancaria, como es el caso de los bancos. Eso vienen siendo los riesgos técnicamente. Primero vienen las vulnerabilidades. De la vulnerabilidad vienen las amenazas y por último vienen los riesgos. Es algo que tenemos que saber, que es uno detrás de la otra. Vamos a continuar ahora. ¿Quiénes son los actores que amenazan esa seguridad? Es aquí donde vamos a conocer ahora solamente cuatro, porque existen varios, pero vamos a conocer cuatro actores principales que a nivel mundial en la actualidad ponen en riesgo la seguridad de la información. Primero tenemos al famoso hacker, que viene siendo cualquier persona con amplios conocimientos en tecnología. Esa persona que nosotros normalmente denominamos hacker puede ser cualquiera. Cualquier persona que tenga el conocimiento y un computador sencillo conectado a Internet. Puede acceder a cualquier sistema, puede acceder a cualquier programa, teniendo las claves correctas, puede ingresar a cualquier parte, a cualquier computador del mundo. Es más, normalmente se dice en la parte informática, o muchos informáticos comentamos, que el computador más seguro es aquel que está desconectado e incluso está enterrado bajo 3 metros de cemento o de hormigón. Técnicamente sería el computador más seguro del mundo, porque realmente un computador conectado a Internet es vulnerable en cualquier momento. Es decir, que puede ingresar a este equipo, incluso teniendo la clave. Si tú ingresas, por ejemplo, a una página donde te indica, o por lo menos por medio de una plataforma virtual que pueda ingresar a tu computador, encenderlo, ingresar por la clave que tengas de usuario principal o el usuario administrador, puede incluso llegar hasta tu información por medio simplemente de una red Wi-Fi. Por medio de una red Wi-Fi, si tú no tienes clave en tu computador, estás teniendo peligro que de repente una persona que tenga la clave de tu red Wi-Fi en tu computador que no exista ninguna clave, el riesgo es mucho mayor a que te roben información. ¿Qué es lo recomendable en los casos? Que tú tengas en tu usuario administrador o tu usuario maestro o principal que tengas tu clave de acceso. Las redes Wi-Fi siempre tienen que tener una clave de acceso. Lo recomendable es cada 2 meses estar modificando esas claves. Vamos ahora con el otro. Una palabra muy conocida, muy escuchada anteriormente, hoy en día por los jóvenes, como es un crack. El crack o un cracker, como realmente es aquella persona con comportamiento compulsivo que alardea de su capacidad de reventar sistemas electrónicos e informáticos. Es decir, aquel cracker, como se puede pronunciar al español, aquel crack, es aquella persona que de repente tiene ese conocimiento y lo está alardeando, lo está diciendo, pero realmente sí es una amenaza porque esta persona puede ser hasta un hacker, puede ser un experto. Ahora vamos con otra palabra que viene siendo un copy hacker, que es una persona dedicada a la falsificación.
cracker hardware y específicamente en el sector de las tarjetas inteligentes. Yo creo que muchos han escuchado los casos a nivel mundial, no solamente aquí en Venezuela, de aquellas personas a las cuales se les ha clonado la tarjeta de crédito, les han clonado su teléfono celular porque ha pasado. Son estas personas o este llamado copy hacker, que es el encargado de trabajar, es el experto en falsificar no solamente una tarjeta de crédito, una tarjeta inteligente, sino también de repente de ingresar y hackear un teléfono inteligente, hacerse pasar por una persona, en fin, X, Y o Z. Como les dije, teniendo todas las claves y todos los accesos y el conocimiento, es un peligro constante. Estaríamos hablando de un hacker. Ahora vamos al último, que viene siendo esa persona, ese usuario que realmente es el más peligroso. Es el descuidado. ¿Por qué viene siendo el más peligroso aquella persona descuidada? Porque es simplemente un usuario de la información, con o sin conocimiento sobre hackeo o craqueo, que accidentalmente puede dañar o puede modificar la información. ¿Qué sucede con esta persona que llamamos descuidada, incluso para no decirle de otra manera? Es aquella persona que de repente puede dejar un correo electrónico abierto importante de una empresa, puede ingresar a un computador público, dejar abierto la información o el sistema de una empresa o una organización privada a la cual trabaja, en fin. Este descuidado es el más peligroso porque es a él quien el 99% de las veces le va a ser de repente víctima de un pirata informático, de un hacker, de un cracker o de un copy hacker. Este siempre es la víctima esencial de estos piratas informáticos. ¿Ok? Ahora, sigamos con esta parte. ¿Qué podemos hacer con respecto a las vulnerabilidades? ¿Cómo me puedo proteger yo de las vulnerabilidades? En este caso, les tengo una recomendación que es sistematizar, identificar, medir y actuar. Son cuatro palabras que les voy a dar en esta ocasión. Sistematizar, identificar, medir y actuar. ¿Cómo se debe llevar a cabo? Valorar nuestros activos de información, saber cuáles son los más importantes. Ojo con esto, tener conocimiento de cuál es la información más importante que tenemos para valorarla y saber cuál es la que vamos a proteger en primer lugar. Estudiar y analizar las vulnerabilidades de nuestro sistema. Es decir, si nosotros somos jefes o estamos al frente de un departamento y manejamos un sistema, nosotros conocemos ese sistema y al conocer ese sistema, al ingresar a ese sistema, nosotros estamos analizándolo y a la vez estudiándolo. Y de esta manera nosotros conocemos cuáles son las debilidades y cuáles son las vulnerabilidades que tiene este sistema. E incluso podemos de repente prevenirlas al momento de comunicarlas a un departamento de sistemas, al encargado de repente de la plataforma que está fuera de nuestro departamento, ya que de repente si nosotros estamos en un departamento de contabilidad o un departamento de recursos humanos o administrativo, normalmente nosotros no vamos a ser los expertos en esa parte, sino quienes van a ser los de la parte de sistemas o de informática. Los informáticos son los encargados de la organización en mantener que las vulnerabilidades lleguen a cero, que no existe ninguna amenaza ni ningún riesgo. Ahora, el identificar las amenazas como impacto al negocio. Algo que deben hacer de repente, y muchas veces son los jefes que están frente a una empresa, frente a una organización, o incluso los jefes o los dueños de un negocio pequeño, es conocer o identificar cuáles son las amenazas que tenemos de índole informática. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos también dentro de nuestra empresa? ¿Cómo podemos minimizar esas amenazas o cómo podemos eliminar esas amenazas? Tomar medidas a partir del análisis, aceptar el riesgo o realizar cambios para mitigar. Hay algo esencial al conocer las debilidades y las amenazas, es realizar primero que todo una matriz FODA. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de ella, la matriz FODA. Debilidades, oportunidades, amenazas y riesgos. Todas estas cuatro se pueden realizar dentro de una matriz FODA, esas fortalezas que podemos tener, qué oportunidades tenemos que podemos tener, cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos o cuáles son las debilidades que puede tener nuestra empresa. Si nosotros tenemos de repente fortalezas, por medio de esas fortalezas podemos eliminar las debilidades y si tenemos de repente oportunidades, podemos eliminar las amenazas que siguen a nuestra empresa y a nuestro negocio. Esta viene siendo una técnica esencial para evitar de repente la vulnerabilidad, el de amenazas o de repente el riesgo que pueda tener un sistema de información.
Revisar todos estos pasos periódicamente. Este es el último requerimiento que yo les voy a pedir. El estar revisando todos estos pasos pueden hacerse una vez al mes, cada cierto tiempo. Si de repente tenemos un riesgo muy constante, es necesario estarlo haciendo por mínimo una vez al mes. Pero si vemos que nuestro riesgo, pues, es menor, podemos llevarlo a cada 3 meses o cada 6 meses. Pero no podemos dejar pasar tanto tiempo sin estar revisando nuestros sistemas de información. Ahora sí, mis estimados estudiantes. Antes de finalizar esta clase por el día de hoy, quisiera nuevamente indicarles lo siguiente. Oído acá con esta parte. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una amenaza o una vulnerabilidad dentro de nuestro negocio o dentro de nuestra empresa, nunca debemos caer en pánico. El error principal que cometen de repente un administrador, un jefe de departamento o incluso un gerente es recurrir al pánico. Tenemos que tener una buena, digámoslo de esta forma, una tranquilidad e incluso el poder analizar qué está pasando y cómo poder solucionarlo sin llegar a recurrir al pánico. Recuerden que nosotros estamos enfrente de una empresa, enfrente de una organización y por lo tanto tenemos una serie de subordinados o una serie de empleados a nuestro encargo. Entonces, si ellos ven de repente que la cabeza de una organización tiembla, ¿qué se puede esperar de aquellos que están detrás de nosotros? Entonces, mi recomendación principal es tener mucha paciencia, tener tranquilidad y fortaleza en el caso de las vulnerabilidades o en los riesgos que puedan tener los sistemas de información y saber tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Bueno, mis estimados estudiantes, con este tema ya me despido de ustedes. Nos queda nuestra última evaluación que a partir del día sábado ya va a estar disponible. Les indico que revisen el tema o el módulo número 4, que es donde va a estar disponible nuestra última evaluación. Ahora me vengo con la siguiente información. Para aquellos estudiantes que de repente no lograron entregar una actividad por X o Y circunstancias, cosas que pueden pasar, que le pueden suceder a cualquiera, tienen una oportunidad de entregar la evaluación pendiente, que será en la semana de nivelación, que va a arrancar a partir del 21 hasta el 23 de noviembre. ¿Cómo será esta nivelación? ¿Qué deben realizar? Por ejemplo, si tenemos un estudiante, Pedro de las Casas, por ejemplo, supuestamente Pedro de las Casas realizó la actividad 2, 3 y 4, pero a Pedro le faltó la primera actividad. ¿Qué va a hacer Pedro? Simplemente va a tener disponible la actividad número 1, él va a revisarla. Si ya la tiene lista, va a tener la oportunidad de enviarla por el vínculo que les voy a proporcionar para enviar esa actividad. Pero si en el caso de que de repente sea la actividad 2 o 3 o 4, deben realizar dicha actividad que ya está montada anteriormente, incluso la voy a volver a montar por allí, de repente en el área general, para que ustedes puedan por allí buscarla y puedan de repente volver a realizarla. Eso sí, les recomiendo tengan mucho cuidado, realicen sus actividades a tiempo. Aquellos que tengan de repente nivelación se pueden comunicar conmigo a través de un mensaje por nuestra plataforma. Y con mucho gusto los voy a orientar. Les responderé a la medida que sea posible, pero siempre recuerden que estaré para acá para ayudarlos como su facilitador. Ha sido un placer, mis estimados estudiantes. Que estén muy bien, que tengan todos una feliz tarde.